Quiero agradecer, quiero agradecer especialmente la cantidad de mensajes que siguen llegando todavía dándome la bienvenida, que estaban extrañados, que algunos pensaron que yo ya no estaba más en el canal, otros que pensaron que me había ido del país, yo qué sé, no sé, la gente, la verdad. Eh, en parte me hace mucha gracia, digo, las fantasías que tiene, ¿no? Simplemente me tomé la licencia anual y no toda que me corresponde y me tomé unos días de descanso. Hay una persona que me dice, Marcelo, te veo raro de cara. Ahora que te reintegraste a este estudio personal y te veo raro. ¿Tenés el pelo más largo o la barba? Las dos cosas. No he ido a visitar a Armando Coafer, por eso tengo el pelo largo, y bueno, y la barba está, yo me la recorto, pero nada que ver con cómo me la recortan en Armando Coafer. Y después otro televidente dice: Hola, Marce, ayer me vacuné. ¿Estás delgadito? O bueno, es una sensación mía. La sensación suya. La televisión engorda, dicen, además. No, no, pero yo qué sé, me mantengo mi peso. Seguramente el tema del pelo largo me dé un toque, no sé, de más flaco o de más gordo, pero bueno, tengo el pelo largo, sí. Tengo el pelo largo, se los confirmo. Vamos con nuestro móvil, Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estuvimos ya charlando hace rato con Ezequiel Amoroso, este músico que les adelantemos al principio del programa. Podrán ver este entorno espectacular, la verdad, eh, los jardines del Canteril Country Club, que obviamente también es un entorno particular porque no hay más que la gente de mantenimiento que está trabajando hasta ahora, pero la verdad que es un lugar muy, pero muy arable para disfrutar esta nota al aire libre. Bueno, ahí con la imagen de, de Marcelo, ¿no? Los árboles también con esos tonos divinos, la piscina que están trabajando también allí. Bueno, un, un club que obviamente con la pandemia tiene un funcionamiento distinto, pero bueno, aquí estamos aprovechando las instalaciones para poder compartir esta nota con ustedes. Ahora sí, Ezequiel, bienvenido a Canal 11. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Felicidad. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, contanos cómo fue esta, esta nueva carrera, ¿no? En realidad, si decimos nueva, porque así como lo ven, es músico y médico además, y médico anestesista. Ahí va, sí, médico anestesista. ¿Cómo fue que dijiste desde la medicina? Quiero hacer música, primero yo la música y después la medicina. Y en realidad, eh, primero la música, cuando era chico, yo soy de acá de Maldonado y desde los ocho años eh, empecé a estudiar piano cuando era chico y ta, cuando me puse en contacto con el piano siempre fue como, ah, como que me encantaba. Y, ta, y me recibí, estudié con un profe acá, se llama Rubén González, que era conocido acá en Maldonado, y, ta, y me recibí de profesor de, de piano y de solfeo acá. Y después, ta, me, me, me iba a, ir a Montevideo a estudiar y, y bueno, cuando dije... música? Yo quería estudiar música, si estaba entre medicina y música. Un poco distinto. <laughs> sí, me gustaban pilas las dos cosas. Siempre de chico iba, cuando iba al Cantegril o algo, era como decía, quiero estar en, trabajando ahí, pero también quería ser músico. Y, ta, y, y lo hablamos con mis padres y me dijeron, capaz que medicina es un poco más seguro. <ríe> <ríe> y bueno, me fui a estudiar en medicina a Montevideo, pero mientras estudiaba medicina siempre... Me gustaba mucho componer canciones. Bueno. Y, y bueno, fui guardando canciones, tocando con amigos. Y ta. después me recibí de médico, empecé a trabajar. Y trabajaba pila, pila, pero sentía eso que me faltaba. Eh, eso, que como esa parte ¿viste? Que, te, que, que me había quedado como, como ahí colgada. Hasta que después me, me recibí de anestesista y dije: ta, Tengo que hacerlo porque va pasando re rápido la vida. Ya tenía como 30 años y, y bueno, y empecé a trabajar un poco menos. Y en Montevideo me anoté en un conservatorio con una profe, una genia, se llama María José Jiménez. Y me anoté en el conservatorio sur y arranqué a estudiar pila, composición musical. Y bueno, y saqué todas esas canciones que tenía guardadas durante la carrera y, les, y dije, quiero cumplir el sueño ese de grabar un disco y está y ahí conocí a Max Capote, no sé si lo conocen, tengo que ver, un gran músico y productor y, y bueno, y, y empezamos juntos como a grabar una canción y, y al final le digo, te quiero aprender la producción musical para producir contigo el disco y, lo, y producimos el disco juntos y, y grabé 10 y, y canciones que fueron cambiando algunas eran de las que había grabado las que componía cuando estudiaba y otras las, como que me, me metí tanto que empecé a componer a componer a componer y bueno y ahí estaba mi disco mi primer disco que se llama neuronas neuronas aparte neuronas. obviamente vinculado también no con, con sí. la medicina qué sí. tiene ese disco qué tipo de música es la que te gusta hacer mira me gusta pilar desde chico siempre me gustó pilar como tengo formación clásica de piano me gusta pilar la música clásica, Beethoven, en Beethoven principalmente, pero todos los compositores clásicos, del barroco, Mozart, todo... Yo tengo pila de formación clásica, pero también me gustaba pila escribir, entonces como que es una... Mis composiciones son en piano, pero son un poco más balada, pop, y, y para poder ponerle letra y, y ser cantadas. Pero si te fijas, muchas canciones tienen muchos solos de piano y con un poco más de música instrumental. ¿Y cómo se incorporó la voz en esta etapa musical? bien bueno pues pasaba yo antes componía solamente melodías eh, después empecé a componer también las letras y dije, bueno ta, tengo que cantar porque cómo hago claro. y, y bueno empecé a tomar y no va a depender de nadie también claro, también y empecé a tomar clases de canto y animarme fue lo que más me costó porque soy recontra tímido pero a poquito dije bueno está y, y, y me largué me largué a, a cantar también bueno, me imagino en esta época de pandemia también, ¿no? Eh, donde muchos músicos eh, tienen sus trabajos muy paralizados, pero hay muchos también que aprovechan para componer, para crear y prepararse para el después, ¿no? Bueno, y aquí está tu primer disco que también está listo está para listo. cuando llegue el día. Bien, sí, mi idea, por eso quería de, venir a Maldonado, primero porque, digo, me hice músico aquí y estudié aquí música y, bueno, mi familia está acá, digo, también, traba, hasta hace poco trabajaba acá como médico también. Pero quería, como es eso de poder presentar mi primer disco acá primero, en Maldonado. De hecho, lo íbamos a hacer en el Centro Cultural Cablin uh -huh. y tal, con la pandemia ahora que empeoró todo tanto, decidimos esperar un poco más, más a fin de año. Pero yo quiero presentar mi disco acá. Aparte que tengo una banda también con músicos de, de Maldonado, de San Carlos, Jeremías, uh -huh. Núñez y Victoria Rodríguez. Y con ¿Cómo se llama la banda? Jueves con Jerry. Y ¿Jueves con? Con Jerry se ¿Era? llama. Y Cecilia Da Silva, que tenés, también es médica y tenemos una banda y la idea era como venir todos juntos, de, que somos acá, y presentar el disco y las canciones que tenemos de la banda, todos juntos. Bueno, la idea y la propuesta sigue, sigue estando, sino que la fecha fue postergada y obviamente cuando salga esta fecha la estaremos comunicando con todos. Sí, se sabe, acá vamos a estar. ¿Cómo puede hacer la gente para conocer tu material, eh, conocerte un poquito más, seguirte en las redes, seguir tu paso a paso y obviamente estar atentos a cuando salga esa fecha? Eh, me tengo, mi música está por mi nombre, Ezequiel Amoroso, es fácil el apellido, <laughs> eh, en Spotify eh, y en YouTube. Y hay un par de videoclips también. Ahora el miércoles, paso el chivo, el miércoles 21 ¿Sí, claro. a las 21 se estrena en YouTube eh, un nuevo videoclip que hicimos sí. con Max Arjibay y, y una amiga que canta también, se llama Martina Alonso. Un video que está, está re bueno, tiene una historia ahí de, con, un, con niños, está, está re linda el video. El miércoles 21 a las 21 horas. Genial, bueno, linda invitación también, ¿no? Para seguir conectados eh, en esta época de pandemia también donde tenemos pocos planes, poca actividad, tenemos que cuidarnos, quedarnos muchos en, mucho en casa, es un buen momento para disfrutar y ni quedar consumir, ¿no? Los artistas uruguayos que están trabajando muy duro para poder crear música, en este caso crear un videoclip también y apoyar la música nacida, como vos decís, aquí en el departamento de Maldonado, ¿no? Sí, estaría, está bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ezequiel, y te estaremos viendo después en el escenario. Dale, además los invito, cuando tenga la fecha, nos vamos a ver acá. Muchas gracias por la nota, gracias. Bueno, Marcelo, desde aquí nosotros seguimos con ustedes y nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana para compartir más móviles de la mañana del 11. Muchas gracias, Florencia. Eh, el saludo para Ezequiel, eh, muy interesante, ¿no? Y además estaba repasando el mensaje que nos había mandado, creo que su mamá. Eh, explicándonos del trabajo que había hecho y de que su disco, que estaba en plataformas y que le parecía que podía ser interesante la nota, vaya, si tuvo razón. Así que bueno, yo incluso recién le saqué una foto a la pantalla mientras vos entrevistabas a Ezequiel y se la mandé eh, para que viera en este momento de que él estaba siendo entrevistado aquí en el programa. Así que eh, muy interesante, el saludo para Ezequiel. A ti Florencia, agradecerte una vez más por el excelente trabajo desde el móvil, el saludo para... ¿La mamá está detrás de cámara? Ah, la mamá está ahí. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Me dice, la mamá está detrás de cámara. No, debe estar atrás de Marcelo. No está. Bueno, acá entró Laura al estudio a decirme que no. ...y pregunta si está detrás de cámara. ¿No está acá? Está fuera. No la dejaron entrar. está afuera. No la dejaron entrar. Por la pandemia. Ah, bien, perfecto, perfecto, buenísimo. Impecable. Así que le mando, se va a quedar con ganas de ver la nota, pero la va a poder ver después, obviamente. Claro, sí, sí, desde luego. No solamente está la reiteración del programa, sino que además después se sube el programa a YouTube en el canal de La Mañana del Once, así que allí la, la va a poder este, ver y compartir eh, orgullosamente con toda la familia y amistades. Florencia, una vez más, gracias por tu trabajo de este día. Gracias a Marcelo biorno también. Un beso grande para los dos y los despedimos hasta mañana. A ustedes, una pausa muy breve, eh, ya volvemos.